fettuccini alla marticiana, un simbolo culinario del Lazio. Vero? Romano! Ah, romano! Ah, la receta de la abuela. Buongiorno. Vamos a empezar el día con el verdadero café latte. Troppo fresca. Grazie mille. Qué placer poder tocar un poco de historia. La pizza y la pasta son de los mejores negocios dentro del mundo de la comida. Dentro de los estilos romanos tenemos la carbonara, la matriciana, la cacciopepe, calamari a la romana, pizza a la romana, pasta al estilo carbonara. Originalmente de Roma, tiene panceta, huevo y pecorino romano. Los romanos se vuelven locos con esto. Wow, saba huevo un montón. Wow. Ecco, questo vinaggio balsamico giovane. Giovani, questo di molto forte. Molto forte, solo usare l'insalata con cucina. Ok. Basta, basta. Giovane. Finisce dritte. Questo è un vecchio. Il vecchio. 22 anni. 22 anni. Monumental, magnífica, histórica y antigua capital del mundo. Esto es Roma, llena de turistas y romanos viviendo la vida moderna. ¿Qué manera más bonita de terminar una tarde en Roma? Una pasta fresca que vamos a cocinar. Siempre con un poco de sal y un poco de aceite de oliva. Y lo vamos a cocinar por unos 30 segundos porque la queremos al dente. Venga, para adentro. Como podéis ver, no va a durar más de un minuto. Y me he comprado esta salsa de tomate.
pomodoro. Vamos a terminar la pasta con este precioso frutti di mare con rosso pomodoro. Así. Así. Un poquito de rosso espumante. Cogéis un poco de albahaca y se lo echáis por encima. Y esta es mi frutti di mare hecho en Roma.